siento bastante en casa. La verdad es que el calor del público que he recibido desde ayer te hace que quieres hacer una buena carrera y que quieres mostrarte ante el público, ¿no? Sí, sí, sí. Además, el apoyo del público en estos días, la verdad es que te da una carga que realmente te ayuda para hacer las cosas bien. Bueno, la verdad es que al final ha sido, o sea, estaba más fácil de lo que parecía. Tal y como pensé, bastante técnico, intenso y bueno, yo creo que la pista se ha aguantado muy bien, incluso saliendo con los dorsales atrás, así que perfecto. Yo siempre lo he dicho y ojalá hubiera tenido la oportunidad de poder exhibirme en mi disciplina, ¿no? En mis disciplinas. Pero bueno, igualmente ha sido una experiencia fantástica. Bueno, espero al menos en estas dos últimas carreras estar cerca de las 10 primeras. Sería un buen resultado y bueno, creo que hasta ahora he estado muy cerca. En la última vez hice un 15, o sea que voy a luchar por estar entre las 10. Bueno, la verdad es que es una gozada con estos coches porque me he tragado el cono, pero bueno. ¿Sabes cómo van? No tienes ningún problema de agarre, van súper bien. Son deportivos, vaya. Me la estoy alucinando. Es la primera vez que conduzco en nieve y estoy alucinando. Con esto. Y yo feliz. Ojo, qué pasada. Qué pasada. Increíble, increíble.